musicales, pero algo mucho más alegre. Vuelve Legalmente Rubia, ya tiene fecha de estreno. Viste que ahora justo está por terminar la feria judicial. Bueno, y el 22 de marzo va a estrenar, va a debutar en el Teatro Liceo Laurita Fernández con su papel de El Boots. Esta rubia que decide estudiar Derecho luego de que su novio la abandona, la deja, y ella dice, bueno, a ver, yo puedo, le voy a demostrar a él que puedo estudiar Derecho como él, que puedo hacer mi carrera, y de repente se encuentra ella misma siendo una gran estudiante y luego siendo una gran abogada. Esta obra va a estar dirigida por Ariel del Mastro y Marcelo Caballero, que son los mismos directores que están dirigiendo actualmente a Laurita en Matilda. Exacto. Recordemos, Laurita había hecho temporada en el invierno con Matilda, con José María Listorti y Zoe Rada, y ahora volvieron por un par de semanas a la calle Corrientes. Van a estar hasta el 13 de febrero con Matilda, y después ahí apenas terminan Matilda, empiezan con los ensayos de Legalmente Rubia. Ahí estamos viendo algunas imágenes del back de las audiciones. Y Laurita ya venía con este proyecto desde hace un montón, lo pudo contar recién el mes pasado. Pero ya sabía ella que iba a hacer este papel. Incluso estuvo en Broadway con la actriz Laura Bell, que fue quien interpretó la primera que hizo el musical este. Y ahora le toca a ella. Incluso hace unos días Laurita compartió una imagen de ella diciendo, son mis últimos días de este rubio, así que se espera que esté todavía más rubia para este papel. Aún más rubia. Y bueno, ahí con esta historia, el 22 de marzo, y abriendo un poco lo que va a ser la temporada 2024 en cuanto a musicales. También en abril va a estrenar El Jorobado de París con la dirección de Pepe Cibrián. Así que esperamos que sea un gran año a nivel teatro y a nivel comedias musicales también. Exacto. Y yo